Ara fa 25 anys vàrem acompanyar una parella de nois que anaven a escalar les parets del Doll, un indret llavors encara força feréstec. Curiosament, hi accediren remant amb un caiac biplaça i no pas perquè les roques estiguessin al mar. De fet, les vies d'escalada estan a l'interior de Lleida, concretament al pantà de Camarasa. Hombre, diferente, ¿no? Como estamos acostumbrados siempre a ir pues, a los sitios a escalar, aunque dejas el coche, luego haces la aproximación andando, pues no sé, es una motivación más, ¿no? Que te pones. Sí, es más divertido, ¿no? Más aventurilla todavía. Després de mitja hora remant, apareix al fons les altives parets del Doll que s'alcen uns 200 metres verticalment per damunt del pantà de Camarasa. Un cop descarregat el material d'escalada, emprenem la pujada fins a peu de la via. Fixeu-vos en el material que duien i comprovareu que portaven més tascons que no pas frens, que no feia molts anys que s'havien començat a introduir. Entre quinto más y seis as era este largo, sí. No es muy difícil, pero claro, aquí la dificultad no está en la dificultad técnica, está en protegerte los pasos y bueno, que estás en un sitio que estás alejado en caso de una caída, pues nadie sabe que estás aquí, no te pueden venir a rescatar así como así, es un terreno difícil. Evidentment, ara fa 25 anys, no tothom tenia un mòbil i encara menys que hi hagués cobertura a la zona on ens trobàvem, així que l'escalada esdevenia ben solitària. Venga, voy a acabar. Y luego para abajo y a los kayaks.